El Santiago Bernabéu recibía al Tenerife 7 años después de su último duelo y lo hacía en un encuentro que servía de apoyo a la candidatura olímpica de Madrid 2016. Otro que también volvía tras un tiempo sin pisar el césped de Chamartín era Pepe. Y aunque el Madrid no golpeó tan pronto como de costumbre, fue el primero en crear peligro real. CR9 saca un buen disparo, pero Raúl no sabe aprovechar el rechace. 28 minutos tardaron los blancos en llevar el Uy a las gradas y es que este Madrid empezaba mal acostumbrado a su afición. Por su parte, el Tenerife también lo intentaba. Alfaro se saca un centro chute envenenado que a punto está de sorprender a Casillas. Y poco después era Cristiano quien probaba suerte de falta, pero Sergio Aragonés se atrapa bien. El portugués tiene ganas de mojar a balón parado y casi todas las faltas pasan por sus botas. Sin mucho más llegaba el descanso y Pellegrini introducía algunos cambios. Kaká y Guti daban el relevo a Sergio Ramos y Granero. Enseguida surtieron efecto los movimientos del chileno. Xavi Alonso la cuelga al segundo palo y Benzema aparece para abrir la lata de cabeza. Lo celebraba radiante el francés, que aprovechó bien el fallo en el salto de la defensa y picaba lejos del alcance del portero. Sin embargo, pudo empatar el Tenerife. Nino intentará vaselina, pero no mide bien ante la salida de Iker. Y atención, porque Cristiano arranca en velocidad y ya se sabe que ahí es imparable. Sergio Aragonés se acababa desbaratando el que podría haber sido mejor gol de la jornada. Pero al minuto siguiente iba a llegar el segundo de la tarde. Manolo Martínez falla estrepitosamente y Benzema no perdona. De nuevo la defensa tinerfeña le echaba un cable al bueno de Karim, que conseguía así su primer doblete como madridista. Y fíjense en esta jugada porque a Florentino Pérez le ha costado 200 millones de euros. CR9 caracolé antes de darse la caca. Este ve muy bien el desmarque de Benzema, pero el francés la cruza demasiado. El Big Three del Bernabéu entraba en conexión y ponía de pie a la grada. Sin embargo, no se amilanaron los visitantes, que tuvieron 2 buenas ocasiones para hacer el empate. Casillas falla en la salida y Omar estrella su disparo en la madera. No nos tiene acostumbrado Iker a este tipo de fallos, sino más bien a todo lo contrario. Aquí salva a su equipo en 2 ocasiones, demostrando grandes reflejos en el área pequeña. Pero las esperanzas de remontada tinerfeña se iban a acabar poco después. Kaká recoge un balón suelto en la frontal y marca el tercero con un tiro marca de la casa. El brasileño estaba feliz y no es para menos. Menudo golazo del 8 blanco. La última jugada del encuentro sirvió para recordar que a pesar de este renovado glamour del Real Madrid hay cosas que nunca cambian. Drente con todo a favor se llena de balón y la manda a la grada. Al final 3-0 para los de Pellegrini, que no dan tregua. 15 puntos y 16 goles en tan solo 5 partidos.